Esta soy yo, o mejor dicho, era. Quizás el destino haya preferido que yo esté aquí antes que otra persona. Ahora solo me queda asumirlo. Ya no volveré a ser la que era. Hola, doctora. Buenos Hola, días. Mica. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya llevas un mes con tu brazo nuevo. Pasa. Pues si le digo la verdad, me siento muy extraña. Bueno, no te preocupes. Desabróchate la blusa. Vamos a ver cómo va esa cicatriz. No quiero exagerar, doctora, pero... es que siento gustos y sentimientos diferentes. Es como si tuviera alguien dentro de mí. Está perfecta. Con el tiempo te acostumbrarás. Al principio es normal sentir un poco de rechazo psicológico. De acuerdo, doctora, pero... no sé, me gustaría saber algo de la persona que donó el órgano. No te lo puedo decir. Oh, un detalle. Algo. Es que es muy duro llevar algo dentro y no saber nunca de quién es. Ay, mira que eres cabezota. Te diré que es de Cádiz y que la atropelló un coche. Y ahora no me hagas más preguntas. Ale, márchate a ver si se me va a escapar algo. Bueno, o sea que tengo un corazón andaluz. ¿No conoces a Arca Pisivera? No, no soy de aquí. Pues un cantante muy conocido aquí en CAI. Lo que pasa es que dejó el escenario hace un mes, cuando se murió la novia. ¿Y eso? No lo sabe nadie, pero la Lori, la novia, se lió con el mejor amigo del Capi, el Andrés. ¿Y qué pasó? Pues a la chavala no se le ocurrió otra cosa que meterse entre la pelea que tuvieron los dos. Y la atropelló un coche. Me dio una pena el chiquillo. Todavía le sigue llevando flores al lugar del accidente. ¿Y dónde está ese lugar? Pues está ahí en el paseo marítimo, antes de llegar a la escalerilla, de que te encuentre una velita y unas flores. Vale, gracias. De nada. Gracias. Dentro de mí, tú sigues viva. Hola, cariño. Soy yo, Loris. Como ella ha dicho, mi corazón sigue vivo y sigo sintiendo lo mismo por él.
Eres cantante, ¿verdad? Me lo ha dicho la kiosquera. Qué maruja es la Fanny. Te habrá contado entonces lo de Loris, ¿no? Este fin de semana le dedicaré un concierto. No me gustan las despedidas, pero tampoco es un adiós para siempre. Lo siento mucho. Ahora lo que tienes que hacer es tirar para adelante. Ya. Bueno, me tengo que ir. ¿Estás de visita en Cádiz? Sí. Espero que te guste. Gracias. Adiós. Espera, espera. Estaba pensando si te apetecía tomar algo esta noche. Pues no estoy muy animado, pero me vendría bien despejarme un poco. Estupendo. Pero, bueno, yo solo conozco la Plaza de las Flores, que está donde mi hostal. Ahí al lado hay un bar, se llama El Varadero. No hay mucho jaleo y si quieres podemos quedar a las 7. Por cierto, ¿tu nombre cuál es? Mika. Tú eres Capi, ¿no? Es que me lo dijo la del kiosco. ¿Me pone otro cóctel, por favor? Que sean dos. Ah, ¿ya estás aquí? Sí, perdona que haya llegado un pelín tarde, pero... No pasa nada. ¿Te gustaría no tomásemos ahí sentado? Vale. ¿Sí? Mira. Oye, que te tengo que decir una cosa. No sé si hago bien, pero te tengo que comentar algo. Dime, dime. Que Loris, tu novia, era donante de órganos. Sí. Tiene mi corazón. ¿Tiene su corazón? Sí, cariño. Siento todo lo que te estoy haciendo pasar. No me puedo creer. Tenía que decírtelo. Ha sido su corazón el que me ha traído hasta aquí. Nunca creí que volvería a sentirla tan cerca. Por lo menos podemos fingir una despedida mejor. ¿Qué? Nada. Buenos días. Menudo dolor de cabeza, ¿eh? Creo que mezclar tantos cócteles no es bueno. Estoy volando. Oye, ¿quién es este amigo tuyo tan guapo? ¿Quién? El del jersey rojo. Mika no sabe que gracias a ese chico ella tiene un corazón nuevo y puede estar viva. Loris, deja de vivir tranquilo.